Nosotros, señores, no somos adivinos, no tenemos lámpara mágica para saber quiénes toman, quién no. La misma gente, señores, la misma gente nos llama. 20 personas ajenas del domicilio vienen. Ahí está pues, la moto lineal, ahí está la mototaxi. Vienen a qué? A libar licor. Ya les mostraron la botella, ¿no? El envase. Vienen a fomentar encima del desorden, a hacer la música, generan malestar a los vecinos. Y los mismos vecinos nos llaman. Entonces, mire, seguimos aquí en Santa Rosa, lo mismo. No es la primera, señores. Acá siempre la gente llama, están con la preocupación que acá siguen haciendo malestar y son gente que no viven ahí, como les repito. Saben que no deben entrar en una vivienda, ingresan a fomentar el desorden, a vivar licor, alto volumen y generan malestar a la población. Y encima se ponen malcriados. Al momento de tocar la puerta, ya con la información de los vecinos, estábamos tocando la primera puerta, ¿no? Para poder entrevistarnos con el dueño de la casa. No abrían la puerta como 3 veces. Empujamos, estaban ahí escondiendo la botella. No, justo mi policía lo ve cuando está botando la botella en el water, así que el líquido. Ahí vemos la botella con el envase, ¿no? Justo ahí, y lo hacemos el aliento alcohólico, efectivamente, pues, han estado tomando. Personas que son ajenas de la casa, ajenas, no viven acá. La multa respectiva, la multa como tiene que ser. Yo les he dicho, el lucro familiar simplemente tomo, pero no me pueden propiciar meter más gente que no son de la vivienda. Y esto es lo que genera como el malestar de los vecinos. Ellos son los que llaman. Nosotros no venimos como sabiendo si ellos viven acá o no. Los mismos vecinos. En todo caso, capitán, sigue la intransigencia acá de algunos ciudadanos. Digo, son testigos ustedes que aún la gente todavía no acata, no entiende. Nosotros estamos tratando de que la población vea que nosotros estamos en todos los medios. Pero ya, que si la gente ya no quiere tener un lío, ya, como dije en la mañana, cada uno es responsable de sus actos para que después no se estén echando la pelota a quién le van a inculpar. Hasta el momento, como digo, son como 5 personas que le hemos llevado a la comisaría. Le hemos llevado, ¿con qué motivo? Han estado sin DNI, para poder primero identificarlos. Entonces se la ha podido identificar, efectivamente ha habido personas que estaban caminando de dos, incluso había un menor de edad que estaba haciendo su cola. Entonces ya notificamos al padre, le reiteramos, señora, la situación que estamos pasando. Nosotros estamos poniendo la multa respectiva, hasta ahorita estamos poniendo 3 ya. Se viene un fin de semana muy largo para ustedes porque se sabe que se viene el día de la madre. Así es, el día domingo va a haber más compromiso, porque es un día muy especial, como le digo, un día muy trascendental, que es para poder hacer la invitación a toda la población al momento que comparte con su familia, que sea solamente el núcleo familiar y no estén invitando a terceras personas o familiares, ¿no? Que estén viviendo adyacentes, solamente la familia nada más que están viviendo en ese momento. Capitán, ¿y se puede brindar ahí? A ver, señores, como les digo, se puede tomar, a ver, la explicación para claro. Que el pueblo... Acá la situación, señores, mire, yo cumplo las disposiciones que da el gobierno al Estado. A mí me ponen las condiciones, ¿no?, del gobierno, yo solamente acá. Yo no puedo acá la situación cuestionar nada. Si le están dando que pueden hacer brindar en su casa, el núcleo familiar, entonces que lo hagan en su casa. Pero no estén invitando de repente a su primo que vive al costado, a su tío, a su vecino, que aglomere más personas, así no se puede permitir eso. Pero el núcleo nada más. El núcleo familiar nada más. Eso. Y sin bulla, sin escándalo. Por favor, eso por eso que a los vecinos los altera, los ocasiona que llamen a la autoridad policial para poder constatar e intervenir. Ustedes, ¿no?, van a estar prestos a los llamados de los vecinos. Sí, como le digo, nosotros venimos porque son las llamadas de los vecinos, nosotros no tenemos lámpara mágica para saber quién toma o no. Los mismos vecinos nos llaman, por eso nosotros mismos prestamos auxilio inmediatamente. ¿3 sirenos jóvenes intervenidos aquí en el sector Santa Rosa? No, perdón, me equivoco. 4 sirenos intervenidos en el sector Santa Rosa. En el patrullaje entregado también estaría participando en el serenazgo de este trabajo, ¿no? Estos serían uno de los intervenidos de lo que ya acontecería en el segundo, patrullaje organizado por la policía. Ellos estarán siendo dirigidos a la comisaría para luego ser multados de manera correspondiente.